El gobierno está violando todos los derechos humanos que tiene la expresidenta Jeanine Áñez, independientemente de ser expresidenta e independientemente de ser exsenadora. Como ciudadana tiene que ser tratada en igualdad de condiciones, y lo que están haciendo con ella es un hostigamiento y una acción intencionada para deteriorar su salud y para ponerla en jaque en el propio sistema de lo que tiene que ver con la defensa de su vida. Está siendo tratada de manera vergonzosa, atentándose contra sus derechos humanos más elementales. En el caso de su salud, que obviamente está muy deteriorada, se requiere de un tratamiento hospitalario que lo mínimo que se podría plantear como aceptación es que se lo haga en un centro que tenga las condiciones y las características adecuadas y no se la traslade de un lado a otro de manera irresponsable y de falta absoluta de respeto. Creo que es el momento de la intervención de las estructuras internacionales especializadas para que no solamente digan su palabra, sino para que le exijan al gobierno cumplir los requisitos básicos de respeto a los derechos de la expresidenta Áñez. Yo creo que ya en el ámbito nacional la falta de respeto, la autocracia, el autoritarismo permanente del gobierno no se puede resolver porque actúan como si fueran dueños del país, actúan controlando los tres poderes del Estado, los cuatro en realidad. Y en este contexto, lo que creo que hay que plantearle a la comunidad internacional, a los organismos especializados en defensa de derechos humanos, particularmente de Naciones Unidas, es una acción directa para defender los derechos legítimos de la expresidenta.